Hola, buenas tardes. Bienvenido a Estas Stitches Costa Rica. Yo soy Karina. Esto es Floss Tube número 16. Hoy es sábado 28 de agosto y son las 3 de la tarde aproximadamente. Ustedes dirán, ¿y Karina grabando estas horas? Sí. Y es que les cuento. Y estoy grabando en un lugar diferente, ¿se dieron cuenta? Ok. A mí me encanta grabar en el segundo piso, con el espacio de que tengo en el cuarto y el ventanal y toda la cosa, pero necesitaba grabar temprano porque quiero enseñarles una pieza que terminé y ocupo enseñarla antes de que la pasen a recoger. Y arriba está demasiado caliente. Como les he contado, aquí en Costa Rica, las mañanas, en lo que es la época lluviosa, las mañanas tienden a ser muy calientes y después de mediodía pueden venirse los chaparrones, como decimos nosotros, los aguaceros. Y está para venirse un super aguacero ahora más tarde. Entonces, en el segundo piso está muy caliente. Si pongo el abanico, va a interferir el sonido a la hora del video y yo no voy a aguantar el calor para hacerlo arriba. Entonces, lo estoy grabando aquí en una parte del comedor. No sé cómo se va a ver la luz, espero que no se vea muy rara, porque no voy a poner la luz del pedestal, porque si no sería como mucho. Y encima mío yo tengo un tragaluz, entonces tengo toda la luz bajando. Vamos a ver cómo se ven las piezas con la luz así, espero que se vean bien, chicos y chicas. Bueno, a todos los que están llegando a mi canal por primera vez, esto es un canal de punto de cruz y una que otra manualidad de vez en cuando. Ahí comentamos un poco de todo cuando se lleva el caso. A los que son recurrentes, muchas gracias por regresar y pasar conmigo este rato. Vamos a entrar en materia. Digo yo. Bueno, en materia es, tengo los trabajos que tengo en proceso, los WIPs. Tengo un trabajo completamente terminado, bueno, no completamente, pero para efectos míos sí, y todo el bordado está terminado, y como terminé una cosa, pues empecé otra. Y además quería comentarles algo de esta nueva pieza que empecé con respecto a otros hilos que descubrí. Entonces, bueno, empecemos por los trabajos en proceso. Y mientras me ordeno acá con dos cositas, les quería comentar, porque siempre comentamos un poco de la semana. La semana estuvo normal. El fin de semana pasado salí a comer con mi cuñada mayor. Fuimos a comer comida china. Dim sum, para ser exactos. ¿Qué más? Aparte de eso, nada más al supermercado. Estuve trabajando un rato en el jardín, en las plantas. Mis espinacas van otra vez creciendo como loca. El apio está precioso. Ahí posteé un poquillo en el Instagram del jardín. Tuve un regalo, una clienta me regaló dos matitas preciosas. Y además trasplanté una pobre mata. Para los que me siguen en Instagram, si no lo han visto, véanlo. Tengo unas suculentas y tenía una suculenta que estaba así, como una palmera, así completamente. ¿Ustedes han visto esas palmeras que están en el mar, que no están rectas, sino que se inclinan hacia la playa como así? Bueno, así estaba la suculenta. Cuando me la regalaron estaba chiquitita y es una suculenta que crece hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. La pobre siguió creciendo genialmente, pero la descuidé, ¿verdad? Entonces, claro, era tanto la altura que el peso la voló de medio lado. Entonces, ya estaba que la pobre no aguantaba. Estaba exactamente como la palmera. Entonces, ayer la saqué, la corté en tres. Y en la misma macetica puse las tres nuevas para... Una con su raíz y otra sin raíz. Para los que no saben, las suculentas son geniales. O sea, una suculenta le bota usted una hojita y usted agarra la hojita y la pone en la tierra, solita, así, del lado que se soltó. Y ella le va a raiciar y le va a sacar una matita nueva. Las suculentas son geniales. Entonces, bueno, espero que mis matitas trasplantadas se lleven bien y crezcan pronto. Ahí, si las quieren ver, están en el Instagram. Pero fuera de eso, chicos, no he hecho nada más que trabajo, supermercado, las perras, la coneja y las matas. A ver, he estado trabajando en Butterfly Clutch. Ahí lo pongo, de este lado lo voy a poner. From Hello from Liz Matthews, la pieza que estoy usando para Cross Stitch Camp.
Seamos realistas, no lo voy a poder terminar en el mes de agosto. Imposible, yo me conozco, conozco mi parte de bordado y no me gusta bordar en una sola cosa. Yo no soy... Empecé así, hace 13, 12 años cuando empecé a bordar, empecé siendo bordadora de una sola pieza. Y ustedes disculpen, se desató la jauría del vecindario y cuando uno ladra, ladran todos en fila por todas las casas, ¿verdad? Eso es un condo y en la calle que me toca a mí pueden haber perfectamente, no sé, en esta calle pueden haber por lo menos 20 perros, calculo yo. Más o menos. Entonces, si uno ladra, es como el eco, ¿verdad? Todos siguen ladrando. Por aquí voy. Ok. Entonces, esto es Butterfly Clutch. Ya terminé toda la primera mariposa, la de arriba. Empecé la segunda y la ramita verde. Y está preciosa. Es un trabajo súper delicado. Esto está en sedas. Y el negro que es DMC 310. Liz hizo un excelente trabajo, es súper delicada la pieza, me encanta, pero como les digo, voy a mi propio ritmo y no me gusta forzarme. Hay días que quiero bordar en una cosa, hay días que quiero bordar en otra, y va a empezar a llover. Esperemos que nos permita que yo me oiga bien, porque si se desata un aguacero fuerte, a veces no se oye bien y lo van a oír riquísimo. Voy a tener que seguir grabando porque si no me atraso. Pero lo van a oír riquísimo porque como estoy debajo del tragaluz, se oye riquísimo. La otra pieza en la que trabajé fue la Crystal House o la casita de cristal, que es la primera que empecé a hacer de Old Forest Embroidery. Y básicamente está terminada, excepto por las puntadas especiales que me hacen falta. Aquí estoy. Esta es la casa de cristal. Todo lo que es punto de cruz está terminado, pero aquí... En este lado, la columna, llevo una columna de puntadas especiales. Son como 4 puntadas especiales. Entonces, ya las revisé y sí, la verdad nunca las he hecho específicamente, pero siguiendo el patrón se hacen bien. Lo que pasa es que me tengo que sentar y concentrar. No es como que, ay, sí, voy a bordar un rato antes de dormirme. Y no, tengo que sentarme y concentrarme. Entonces, me falta eso. Pero la idea es que... esta semana termino, le hago las special stitches, o sea, las puntadas especiales de esta pieza y empiezo la casita que sigue, ¿ok? Con esto llevo un buen ritmo porque son realmente bastante rápidas de manejar, de hacer. Luego, otra cosa en la que trabajé fue Christmas in Quilt. Ahí pongo el diseño, el cuore baticuore. La vez pasada les había enseñado que había trabajado en el árbol de Navidad que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, esta vez trabajé, vamos a ver, aquí les acerco. Hice toda esta parte, se me está aflojando, debía haber traído la cosita que sostiene atrás, pero bueno, no quiero atrasarme ahora por la lluvia. Entonces terminé estas dos piezas de acá, que están acá, más todo el borde terminado, toda esta parte blanca que estaba aquí, y al arbolito de Navidad le empecé la base. Ya casi tengo para terminar la base. Una vez que termine la base y un borde que lleva por debajo de esa base, termino esa página del patrón y ya podría empezar una página nueva, lo cual es un gran avance. Entonces, ok. Otra cosa que trabajé, y eso fue el fin de semana pasado, que le dediqué cualquier cantidad de horas a Garden Party. Garden Party es esta que tenemos acá. Y esto es una pieza grande de cobertura total. Es de Charting Creations. Es arte de William Van Der Dyson, creo. Creo que se pronuncia así, si no me disculpan. Vean, les voy a enseñar. Yo sé que normalmente nos enseñan patrones por lo de los derechos de autor aquí, pero es que lo que voy a enseñar, con lo que voy a enseñar, nadie puede hacer este patrón, ¿ok? Esto es lo que he hecho. Esta es la primera hoja y lo que he hecho básicamente es un poquito más de media hoja. Eso es todo lo que le he hecho. Esto es mucho, mucho confeti, es muy lento. Y por aquí voy. Va quedando súper bonito,
¿verdad? Esa es la esquina superior izquierda del diseño. Y la vez pasada que ustedes lo vieron, lo que tenía era que como esta parte de aquí nada más. Así que sí le adelanté bastante. Pero pónganse a pensar, estamos hablando de media hoja. Eso es lo que llevo, media hoja. Y son... ¿Cuántas son? Ya se me olvidó cuántas son. Son... No sé, ya ni sé. Mejor ni reviso, pero son un montón de hojas. Porque esto es grandísimo. Pero sí me encanta. Como esto está en Aida 18. Creo que es Antique White, ¿sí? Antique White y es Aida 18. Y está, estoy trabajando a 2 hebras con DMC. Y está quedando muy bonita. La cobertura es preciosa. Últimamente me estoy enamorando mucho del 18, el Crown 18. Porque cubre mucho más. Es un huequito más pequeñito, pero yo lo veo perfectamente. Y cubre muy, muy bien. Ok, eso sería lo que he terminado. No, perdón, lo que he estado trabajando ahora. Lo que terminé. Terminé Cute Girl. Ahí les pongo el diseño original. Y ¡tarán! Está terminado, gente. Vean qué bello que quedó. Ya está completamente terminado las 4 estaciones y toda la puntada recta alrededor. Vean, yo siempre he dicho, yo sé que la puntada recta no nos gusta, los bordes, pero en ciertos diseños es tan necesaria. Vean en este diseño, vean aquí los piecitos y las manitas de la de verano, cómo se marcan perfectamente con la puntada recta. Que les cuento que esa fue la muñequita que la puntada recta me dio más trabajo por esos deditos. Pero es un sueño, ya lo tengo completamente terminado y ya está con una primer planchada. Ahora lo voy a hacer un rollito. Véanlo por última vez, ahí está. La próxima vez que lo vean, lo van a ver ya enmarcado en los Estados Unidos. Mi cuñada tiene que enmarcárselo a mi sobrina, porque es regalo para mi sobrina Rebequita. La esposa de mi sobrino está aquí, entonces voy a entregárselos así, en rollito. Esto no pesa nada, no le molesta en la maleta. Lo meto en una bolsita plástica y que se lo lleve este lunes. De regalo. Estoy tan contenta. Aparte de que es un diseño muy delicado, muy bonito. Sí, apenas para una niña pequeña. Fue muy bonito hacerlo relativamente rápido comparado con la mayoría de las piezas que yo tengo, que la mayoría de las piezas son grandotas y cobertura total. Me hace mucha gracia porque a veces veo otro canal de FlossTube y alguien dice, esta va a ser mi primer pieza de cobertura total. Y siempre me gusta ponerle algo de anímese, hágalo. Porque claro, yo hago mucha cobertura total. Para mí es súper divertido hacer cobertura total. Pero la gente que va por primera vez a empezar una cobertura total tiene que acordarse que eso es un trabajo de mucho tiempo. Pueden ser meses, pueden ser años. Dependiendo de qué tan rápido borde y cuánto logre. Y su tiempo libre para bordar. Pero es súper lindo ver cómo se va creando el diseño. A mí me encanta. Entonces, como terminé Cute Girl, empecé otro. Ahora, ¿qué empecé? Les voy a contar lo que empecé. Empecé a Yoda, el patrón de Yoda. Y este fin de semana voy a trabajar un poco en los otros de las Guerras de las Galaxias, que todas esas son de mi hija. Les voy a poner ahí el patrón de Yoda. Este lo compré en PDF. Y para si alguien lo quiere, les voy a poner el link. Es un link de eBay, de una compañía aparentemente china. Y yo cuando encuentro un patrón que me gusta, lo que hago es revisar que no sea de algún otro diseñador de punto de cruz, que no sea que están vendiendo algo plagiado. Yo revisé Yoda y no lo encontré en nada de punto de cruz. Encontré solamente una referencia oriental de alguien que postea arte de la Guerra de las Galaxias específicamente. Y eso es todo lo que encontré de Yoda. Así que me animé a comprar el patrón porque está muy bonito. Es muy diferente a lo que hay en el mercado. Entonces, empecé Yoda. Lo vieron ahí, ya se los puse. Y esto fue lo que empecé. Aquí estoy, este es mi comienzo. Este es el tamaño de Yoda. Esto es Aida 18 también, blanco. Es una pieza grande de Aida que compré en... Igual esta
Igual es esta tela, es exactamente la misma que estoy usando para Garden Party. Ya les cuento, esto es lo que tengo hecho. Empecé con un color aquí todo para abajo y voy rellenando el otro. Va quedando muy bonito, como es Aida 18, vamos a ver si pueden ver. ¿Ven cómo se ve el azul con el verde? ¿Cómo se va entrelazando el azul con el verde? Muy bonito, va quedando precioso, la cobertura es lindísima. A dos hilos en 18. Ahora, esta pieza y la que les enseñé de Garden Party, que es grande, o sea, aquí lo tengo todavía. Garden Party es bien grande. O sea, vean, vean el tamaño de Garden Party. ¿Ok? Es una pieza grande. Salieron de la misma pieza de Aida 18. La compré grande en Amazon a muy buen precio. A mí me gusta la Aida, yo todavía no le he entrado al lino. Y sale a muy buen precio. Compré una pieza grande y voy cortando según necesito. Por ejemplo, les comento. Esta otra que está acá, que esta pieza, esto es Aida 18 también, la de Crystal House, pero esto es en, si mal no me equivoco, es Parchment Sand, creo, tengo que revisar. Esta es una bellita, esta también es una pieza grande, esta no la he cortado porque no sé cuánto se me van a llevar las casitas, pero es una pieza grande y también fue comprada en Amazon. Y la verdad es que salen bastante cómodas de precio y le alcanzan a uno para muchos proyectos, y como estoy usando cobertura total en la mayoría de los casos, no necesito que la tela tenga diseños especiales. Lo que necesito es que sea muy práctica y de buen precio. Ahora, esa de las casitas sí se va a ver el borde, o sea, sí, pero me gusta beige de fondo, porque no me gusta otra cosa. Ahora ya les como me desvié, ¿verdad?, el asunto con las telas. Entonces, volviendo a Yoda, me está gustando mucho cómo está quedando. Ahora, ¿qué hilos estoy usando? No estoy usando DMC y no estoy usando los hilos de Easy Stitch que les conté que estoy usando para las casetas de cristal. Encontré otra tienda dentro de AliExpress. Les voy a poner el link, pero se me ocurrió una idea para Costa Rica. Encontré otra tienda que vende paquetes de hilos. Y hoy, discúlpenme, pero qué calor, por Dios. Estoy tomando jugo de grapefruit. Encontré una tienda que te vende paquetes de 50, 80, 100, 150 hilos a la vez. Paquetes. El precio es fabuloso. Pero tienen una cosa muy interesante. En el caso de la otra casa comercial de hilos que les enseñé el otro día, uno compra y ellos le mandan el montón de hilos de colores todos revueltos. Y eso está bien para tener hilos variados, para proyectos variados. Pero en el caso de Yoda, yo tenía que conseguir la lista de hilos que correspondía. Y vieran qué interesante, descubrí que esa casa comercial, ustedes hacen el pedido en bulk, o sea, en paquete, por un número, súper barato. Pero después se van al centro de mensajes de AliExpress, buscan ese pedido, ese proveedor, y le ponen la lista de los colores que ustedes necesitan, los colores y cuántas madejitas de cada color, y ellos se los mandan así. Entonces eso está genial. Quería hacer la prueba, la hice con esto de Yoda. Saqué todos los cálculos, yo compré un paquete de 80, saqué todos los cálculos, pedí, había unas cosas de Yoda que yo tenía, el negro y otras cosas yo tenía. Pedí, y es muy importante, eso sí, si lo hacen, ojo, tienen que postear el listado de los hilos no más tarde de 24 horas después de que hacen el pedido. Porque si ustedes hacen el pedido y olvidan postear, incluir el listado en el centro de mensajes, entonces ellos envían lo que se les ocurre enviar. O sea, hacen lo mismo que la otra compañía, que envía todo revuelto, como para que prueba. Entonces yo, cuando ya hice el pedido, ya tenía todo listo. Lo que hice fue montar todo en un Excel y salvé el Excel como en un PDF. Y lo que hice fue que entré y le hice un copy-paste y se fue. Y vean, no me llegó ni una sola cosa mala. Más bien, interesantemente, llegó algo. Vean, estos son todos los hilos. Yo los saqué del paquetillo que venía comprimido, los metí aquí, por eso tengo que acomodar. Obviamente, de acuerdo a lo que es Yoda, pues son azules, verdes, turquesas y todo ese tipo de colores, ¿verdad? Los hilos están bonitos, suaves, están corriendo bien en la tela. Son
un poquito más lanuditos. Si quisiera darles la idea, un poquito más lanuditos que los DMC, están corriendo bien. El único cosa que yo les veo es que si usan una aguja de hueco muy, muy pequeño, les va a costar meter más de dos porque se abre un poquito cuando ya tiene mucho toqueteo. Sobre todo si tuvieron que usarla y cortarla y la sacaron de la aguja y la volvieron a meter, a veces cuesta. Entonces yo nada más a veces si me cuesta, le corto un toquecito más la puntita y ya sale. Pero óigame, esto sale de un excelente precio. Es más, estaba pensando que yo probablemente vaya a estar haciendo un pedido de esto cada dos meses o algo así, porque tengo otras piezas grandes en las cuales necesito muchísimos hilos y realmente lo que uno ahorra con esto es increíble. Entonces, si alguien acá en Costa Rica necesita cierta cantidad de hilos de ciertos colores especiales, me puede contactar directamente por Instagram o a mi correo y me dice cuántos ocupa. Yo le puedo sacar el precio prorrateado, calculado del paquete, ya con impuestos y el flete y todo, y podemos combinar un pedido y ahorrar dinero. Me avisan. Pero esto está genial, genial, genial. Ahora, vean lo interesante. Cuando llegó el paquete, yo dije, quiero ver si me enviaron todo. Y me di cuenta que me hacían falta, me sobraban unos hilitos y me hacían falta tres hilos de dos colores. Entonces, entré a ver y ustedes saben que a veces DMC cambia, sustituye unos colores para otros. Bueno, no DMC, todas las casas comerciales. O ciertos números quedan como descontinuados por un tiempo y los ponen otros. Interesantemente, el 809, yo me metí en internet y busqué que el 809 y el 807 se sustituyen. Y también el 806 con el 3760, son colores que se sustituyen uno a otro. Aquí tengo la anotación que hice. Y vieran que ellos se dieron cuenta que no tenían esos dos colores y entonces mandaron exactamente los colores que sustituyen. Entonces me pareció genial, o sea, me parecieron súper conscientes en la orden. O sea, esto no lo tenemos por algún motivo, pero son dos skeins y esta se sustituye por este y me lo mandaron así. Me parecieron súper eficientes. Entonces, si alguien... Uy, ya boté el skein. Un toquecito. Ya boté la madejita de verde que había sacado. Es capaz que llega la perra y se lo lleva. Entonces, los estoy probando y como les digo, vean, está quedando muy, muy bonito. La cobertura es súper linda. Voy a usarlos en Yoda. Estoy probando en Yoda. Tengo una pieza que quiero empezar también desde que yo la vi, me enamoré de ella, la compré. Es un PDF que es, alguien lo ha visto en su momento, lo enseñé, que es en la cabeza de un venado, muy bonito, y eso también lleva un montón de colores, pero es que estamos hablando de un montón de colores. Entonces, de hecho, ven, eso fue otra cosa que estuve haciendo esta semana. Estuve revisando qué hilos tengo y qué hilos no tengo de ese venado y de los tres Santa Clauses especiales que yo compré, que les enseñé en el haul de Amazon, que son unos Santa Claus que no son tradicionales, de ropa tradicional, sino que son como ubicados culturalmente en diferentes países y que hay más y quiero más para la colección. Entonces, esos tres Santa Claus más el venado más un pie de árbol que tengo de muy bonito, de perritos, que es grande, perros, gatos, es como de mascotas navideñas, que es para poner en el pie de árbol. Ya tengo todas las telas. Bueno, la del venado no la he cortado, pero sí la tengo. El pie de árbol y los tres Santa Claus, sí los tengo, las telas cortadas, con el bordecito que yo le pongo masking tape, todas preciosas, esos. Va en blanco todas, en fondo, porque, bueno, los tres Santa Claus son cobertura total, el de pie de árbol casi. Pero eso está listo y me tomé como no sé cuántas horas para ordenar todos los hilos y ver qué tengo de cada uno. Todo lo que tengo ya lo separé en su debido paquetito con el molde, pero me falta un montón más. Entonces tengo que hacer uno o dos pedidos más este año de hilos para completar lo que ocupo para esas piezas grandes. Entonces, si alguien está interesado y necesita hilos de buen precio, avíseme y hacemos un pedido conjunto para que pues ahorrar un poquito, porque ustedes saben cómo están de caras todas estas cosas. Entonces, yo creo que eso sería todo.
para los que se quedaron conmigo hasta el final, muchísimas gracias por acompañarme. Si sos nuevo y te gustó el contenido de este canal, por favor suscríbete, regálame un like y te recomiendo que pongas la campanita, porque yo empecé grabando los domingos, luego pasé a grabar los lunes y ahora la verdad es que vuelvo a lo mismo. Esto es un hobby y por más de que intento hacer un horario entre el trabajo, la casa y voy a grabar y llamo a un cliente y voy a grabar y tengo que salir. Y entonces decidí que voy a grabar cada vez que pueda grabar, cada vez que quiera grabar. Entonces mejor ponle la campanita y cuando YouTube te avisa cuando yo tengo un video arriba, para que no tengas que estar revisando si ya Karina subió el video o no, ¿verdad? Así que los dejo para que tengan un excelente fin de semana, que Dios los guarde. Tengan a Dios en su corazón, que es lo que nos ayuda a pasar el día a día de este mundo con todas sus enredos, sus catástrofes, sus virus, sus guerras y todo lo que hay a nivel mundial. Guarda a Dios en tu corazón, guarda a Dios en tu mente y que tengas un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Bye, bye.